Si esto te pasa a la hora de confeccionar tus vestidos, quédate hasta el final del video porque te voy a explicar por qué pasa esto y cómo solucionarlo. Yo soy Jazmín Gastelum, comenzamos. Muy bien, este sería entonces el patrón para ese vestido y puede haber, hacerse de dos formas, una haciéndole el corte en la parte de aquí y le hacemos la pinza, otra sería nada más doblar pinzas y hacerle corte en el costado, es dependiendo del corte que le vayamos a hacer. Bueno, vamos a suponer, si quieres hacerle el corte aquí, voy a hacerlo con... Lo que hacemos es, hacemos una pinza de 1 centímetro. Y esta se va a desechar. Ya tenemos entonces lo que viene siendo este corte. Y normalmente se hace de 1 a 2 pinzas. Esto es dependiendo del busto en la parte de enfrente. Ok, hasta aquí es el patrón básico que yo les he, es el patrón para la transformación que yo les he enseñado. Ahora, ¿por qué pasa esto en el vestido aún haciendo esto y nos pasa que nos queda a la hora de entallar esta bombita o un poco más de pinza? Esto es porque pueden ser por dos factores. Una, que el busto es demasiado grande y no son suficientes las pinzas que estamos haciendo, tenemos que hacer más pinzas. Otra sería que el vestido está muy escotado y mientras más escote, necesitamos poner más pinzas para darle esta forma así curveada y que nos abrace lo que viene siendo el busto. Entonces, estas dos razones son las que pueden estar pasando. Entonces, para que esto no nos suceda, si hicimos corte, podemos agregar otra pinza acá en el costado. Podemos agregar otra pinza aquí en lo que viene siendo la sisa de 1 a 2 centímetros, dependiendo. Nada más tengan en cuenta que a la hora de hacer la pinza, mientras más grande la pinza, esto nos va a quedar cada vez más metido y más escotado. Entonces, lo tenemos que hacer un poquito más salido la sisa. Porque mientras más pinzas, esto se nos va a estar metiendo, se nos va a estar metiendo. Y este es el error que cometemos. Muchas veces entallamos, ya tenemos cortada la prenda. Y cuando hacemos más pinzas, ya cuando está cortada, esto nos pasa muy a menudo que se nos va metiendo y se nos ve lo que es la parte de la axila. Y ya tenemos que cortar otro. Lógicamente ya esta pieza ya no nos sirve porque ya está demasiado sacada. Igual en las pinzas, mientras más pinzas, el escote, para el escote más pronunciado, mientras más escote, más pinzas debemos hacer. Otra cosa que podemos hacer, si esto no es suficiente, porque puede pasar ahorita con los bustos muy prominentes, esto puede pasar que aún haciendo todas estas pinzas, todavía no nos da esa forma y ese entalle que queremos al busto. Lo que podemos hacer es hacer estas pinzas más grandes. Podemos agregar 1 centímetro más a esta pinza a la hora de doblarla. En vez de hacerla, esta pinza era de 5, la hacemos de 6. Igual con esta pinza, la hacemos un poquito más grande. Y todo esto va a ir abriendo lo que viene siendo nuestro patrón. Mientras más pinzas, esto nos queda todavía más abultado y nos da la forma que nos quede abrazado el busto. Así que recuerda, nada más cuando estés, eso se tiene que hacer en el patrón antes de cortar la prenda, porque si ya pues empezamos a poner más pinzas o a quitarle más, una vez cortada ya el patrón se nos va a deformar. Si te gustó el video, dale like, coméntalo y compártelo. Yo soy Jazmín Gastelum y te veo en el próximo video.